Cuatro tiros por cabeza es una aportación novedosa dentro del pop español, del indie, etcétera, que sale de Granada, donde sale muchísima música, afortunadamente para ellos. Nos acompañan los culpables entre este disco, José Antonio García, veterano ya en esto, no por edad, pero sí por la 091 y mucha más, y Nico de El Hombre Garabato. Gracias por estar con nosotros. Y lo primero, bueno, pues cómo surge la idea de fundir, bueno, no fundir porque cada cara del disco sí, está hecho uno. Bueno, la idea fue a raíz de una unión que tuvimos El Hombre Garabato y yo, que bueno, ellos al sacar su segundo disco me dijeron que querían grabar una canción en acústico y para hacer un videoclip querían que la cantara yo. Entonces bueno, lo hicimos eso y eso fue como el punto de partida, ¿no? A raíz de eso ya empezamos a, bueno, pues a hablar. Yo quería sacar un disco en solitario y empezamos a hablar sobre música. Coincidíamos aún mucho en los gustos musicales y en fin, empezamos ya a ver y nos fuimos involucrando cada vez más hasta bueno, al final ya se ha parido, sí, se ha parido esto. Supongo que bueno, para vosotros también puede darse una proyección nacional y además ir de la mano, entre comillas, de José Antonio. Claro, para nosotros es todo positivo, todo. Nada que perder. No tenemos nada que perder, al contrario. Nuestra admiración por él, no solo con 091, sino con TNT, que hemos seguido. Y claro, musicalmente para nosotros es una ganancia, ¿no? Porque mantenemos nuestra identidad, pero a la vez compartimos muchas cosas con él. En su cara tocamos, y la verdad es que ha sido para nosotros una ganancia muy grande. Y luego yo tengo la sensación de que a veces se envejece a la gente antes de tiempo, ¿no? Y yo veo a José en de verdad, en uno de los mejores momentos de su carrera, ¿no? Y tiene mucho que contar, y si nosotros hemos ayudado un poquito a que esté en primera línea, pues mucho mejor. Un disco que el micromecenazgo, con la buena idea de que lo habéis convenido también, y malos tiempos para la música, incluso peores cuando empezaste actualmente. Sí, son unos tiempos bastante difíciles, que bueno, ya no existe en compañía, no existe, ahora te lo tienes que hacer tú todo, pero bueno, yo creo que son los tiempos que nos toca vivir y tenemos que seguir ahí, ¿no? Entonces hay que buscar fórmulas, y una de las fórmulas es esta, ¿no? Quizás sea la única. Sí, ahora mismo sí, prácticamente la única, lo único que eso, que te lo tienes que hacer tú todo, pero bueno, tienes más trabajo, pero bueno. Mira, existe, ¿no? Existen fórmulas. Lo difícil es vivir de esto, no sé si vivís profesionalmente de esto. No, nosotros no. Y bueno, ni de lejos. Apenas podemos cubrir unos proyectos. Sí, bueno, pues que esto es económicamente es así. Pero tiene la grandeza, pues, por ejemplo, del crowdfunding, micromecenazgo, que la gente, pues, de buenas primeras te echa un cable y sacas tu disco, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene Granada de los tiempos de Miguel Ríos, otro ilustre granadino, José Antonio Lapido? Bueno, de Morente no vamos a hablar, y de la Tijanía, etcétera. ¿Qué tiene Granada? ¿Qué fuerza musical es esa? Pues yo pienso que es, Antonio Arias dice, Lagartija dice que es el agua. Yo pienso que es una ciudad por el enclave, por la tradición, no sé, nos remontaríamos casi a la tradición árabe, no sé hasta dónde, Lorca, Ganivet, luego Los Ángeles, música, Carlos Cano. Hay una especie de predisposición en Granada a hacer música, no sabemos muy bien por qué. La tradición también muy, muy fuerte, ¿no? Es un misterio, pero que esto va muy bien. Es un misterio que nos va muy bien. Disfrutamos todos los que no hemos nacido en Granada. Hablábamos de lo mal que está la música actualmente en ese sentido. Y bueno, los tiempos de 091 también era así, ¿o no? No, era diferente. Había una industria que vaya, que funcionaba y tal, sí. Era totalmente diferente. Bueno, yo, como te digo, sí. Había una industria, había manager, había, en fin, estaba todo el sistema más o menos montado. Hoy en día ya todo eso se ha desvanecido, ¿no? Y bueno, se ha quedado en eso, en la autoproducción. Que no es poco, como dice José Luis Cuerda en su película Amanece, que no es poco. Efectivamente, eso sí. Eso que no es poco. Y además, ya echados al río, pues hacéis, sacáis vinilo, ya está. Claro, porque además la gente reivindica un objeto físico, la gente que ama la música no solo quiere la frialdad de lo virtual, ¿no? De lo digital, sino que quiere tener el disco, darle la vuelta, poner la aguja y prestarle atención. Y eso, aprovechamos esa vuelta del vinilo, pues, para sacar, que le pega mucho también a la música que hemos hecho, que tiene un punto retro, ¿no? Y bueno, ya para concluir también contigo, ¿vendréis a Madrid y a otros sitios para presentar en directo? Sí, bueno, estamos ahora haciendo la presentación de este nuevo proyecto de Cuatro Tiros por Cabeza. Empezamos el día 8 en Granada, después vamos a Málaga, Córdoba, en fin, vamos a hacer Andalucía y después vendremos para acá, para Madrid. Claro. Estamos muy buscando bien un sitio adecuado para la banda, pero bueno, vendremos por aquí. Os esperaremos, estaremos encantados de vuestra música, que lleva mucho tiempo,
de la valentía que le habéis echado en el micro nacional, que aunque no queda otra ocasión. Bueno, pues nosotros, que somos un medio modesto, también os apoyamos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.